cofre para poder sacar este piñón. En estos momentos estamos retirando el mofle para poder sacar la goma y así sacar el piñón y cambiar las bandas y cambiar la transmisión. Estamos retirando los dos tornillos. Siempre en este caso, en esta pasola, vienen tornillo 10, tienen que aflojarlo con una llavecita 10. Y el de este lado es 12, tienen que aflojarlo con un cubo o con una llave 2. Una cubeta. Luego de retirar los dos tornillos de aquí abajo del mofle, debemos retirar el 12 que agarra el mofle de este lado de arriba. Debemos retirarlo, procedemos a sacarlo. Luego de retirar el tornillo, procedemos a apiar el mofle. Ok, vamos a apiar el mofle. Debemos retirar esta tuerca para poder sacar la goma. Okay. Bueno, ahora en este caso tenemos que retirar la tuerca, ya está aflojada y todo. Debemos retirarla. Ok, ya hemos retirado la tuerca, debemos retirar la goma. Antes de retirar la goma debemos quitar el freno, ya yo lo tengo quitado. Debemos retirar la goma de esta manera, porque la vamos a cambiar por unas nuevas. Debemos retirar el, dándole hacia aquel lado, la transmisión. Checamos la caja de bola, a ver si está en perfecto estado. La arandela del eje. Tiene un poquito de movimiento, pero eso no es nada. Vamos a cambiar la transmisión, porque aquí, en esta parte, esta es la transmisión que hemos sacado. Este es el eje que sale hacia la goma. Como pueden ver, en esta ranura, ven como un pequeño desgaste. Déjenme ver si la cámara lo enfoca. Ahí, ahí. Hay un pequeño desgaste. Vamos a cambiar este piñón de la transmisión por este, que es el original que trae de fábrica. Este no tiene ligero desgaste como lo tiene el otro. Vemos que este, el que vamos a montar, es más grande que el que tenía puesto. Lo vamos a montar en estos momentos. Entonces procedemos a entrar un poquito de grasa para que entre suave el piñón de salida. Y lo montamos de esta manera. Debemos tener cuidado al entrarlo porque se recuesta de la retenedor y la daña. Esta es la manera en que debe quedar. Procedemos a montar la arandela que lleva. Ahí lleva una arandelita, deben ponérsela. Procedemos a montar ahora la banda nueva. Entonces en estos momentos ya hemos montado la banda, ahora procedemos a montar la goma. Ya la goma está montada. Ahí lleva una arandela de presión, pero no la tenemos, vamos a tener que montarla sin la arandela de presión. Y estos golpes para apretarla. Ya quedó. Podemos ver ahora el movimiento de la goma con la nueva transmisión. Al parecer no, él trae un poquito de jueguito de fábrica, pero no es excesivo. Ahora procedemos a montar el resto de la transmisión. Entonces vamos a montar el piñón secundario. Debe llevar una arandela de este lado y otra arandela de este lado. Ok, ahí introducimos el piñón secundario. Checamos que esté bien. Ok, entonces vamos a cambiar la caja de bola del lápiz. Cambiaremos retenedor y cambiaremos el lápiz. Pondremos un nuevo. Antes de todo, tenemos que retirar este tornillo 10 con la arandela que lleva. Después de retirar el tornillo, le damos un ligero golpecito para que salga
y sacamos el lápiz con todo el caje bola, sacamos la retenedora con un plano. Hacemos una ligerita palanca y ya mismo sale. En estos momentos vamos a instalarle la caja de bola al lápiz de la transmisión. Introducimos suavemente. Introducimos el candado con una pinza de candado. De candado. Así debe quedar. Bueno, en estos momentos vamos a introducir el lápiz. Con unos ligeros golpecitos entraremos la caja de bola. Ahí entró. Pondremos el tornillo con la arandela de seguridad.